Argentina, me encanta cuando llega el viernes porque llegan nuestros artistas, llega la música local. Damas y caballeros, señoras, señores, chabones y chabonas, el placer de presentarles los encargados de este acústico para este día viernes, con nosotros, con ustedes y con todo aquel que quiera oír, la gente de Signos. Tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan y el día es tibio sin sol. Lindo comenzar así, no te apures, ya más loco, hermosa versión de Luis Alberto Spinetta, Pescado Rabioso y Bajan. Con nosotros Signos, damas y caballeros. Pablo, como cantante, viste que siempre van al cantante a preguntarle, Contame, son Signos, la banda, contanos un poquito de ustedes, quiénes sí. La conforman, cuánto tiempo. Somos una banda de rock que hemos arrancado hace como 3 meses ya, uh-huh. Y estamos produciendo un disco ya de 7 temas, y hoy vamos a mostrar 4 de ellas. Lo que le decía era que se pongan los auriculares, que se van a escuchar. Sí, se pueden escuchar. Van a escuchar toda la música. Bueno, un disco ya con 3 meses y sacando un disco. Sí, es que todos tenemos un poco para mostrar y entre todos hemos ido armando de a poco todo. Bueno, aprovechando el tiempo porque siempre es tirano, ¿te parece? Vamos con otra. Recién escuchábamos a la versión de Spinetta Bajan. ¿Ahora qué vamos a escuchar? Un poco de amor, compuesta por... Ah, la señorita ¿Ale? Escribe. Sí, todo. Che, qué lindo tono de voz, te escuché. Primero la canción es hermosa y después en una mujer queda más hermosa todavía. ¿Tu nombre? Ariadna. ¿Vos, el hombre del cajón peruano? Fernando. Y Maximiliano. El hombre del bajo. Ahí está. Con nosotros, damas y caballeros, el acústico de Signos. Thank you.
silencio al ver que tu risa dibujó en aquel papel. El silencio iluminó mi ser, tu mirada enamoraba más de que yo estaba escuchando. Bien, 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 por la gente de signos y por la dama. Ahí hay otro auricular, muchachos, perdón, que es la incomodidad. Estoy, me mareé un poco con los cables, ¿eh? Quedé mareado. Bueno, vamos preparando la siguiente canción, si les parece. También aprovecho el momento para contarles quiénes se llevan las entradas. Atención para la obra de teatro mañana. 20:30 en el Teatro Roma, la posibilidad de ver las obras de William Shakespeare, ¿ok? Darío 156, te llevas tu entrada y otra más para quien quieras invitar. Y Verónica 099, también te llevas tu entrada y para con quien quieras acompañar o que te acompañen, tienen las entradas. En un ratito nos ponemos en contacto con ustedes, de todos modos, por si no están escuchando este momento. Seguimos con las canciones, seguimos con signos. Si les parece, vamos con otra canción. Recién escuchábamos una de autoría propia, ¿verdad? Ajá. Escrita por la dama. Sí. ¿Quién es la que se escribe? ¿Quién es la que se encarga, digamos, de la escritura? No, ¿o es grupal? Sí. Grupal, sí, sí. Bueno, es que... esta canción la escribimos porque Fer tenía la armonía, ya todos los acordes armados, bien. Tenía una base, y nos mostró y yo me puse a escribir la letra mientras... ¿Y fluyó? Claro, y los chicos después me ayudaron con los coros y... Y ahí nomás. Bueno, parece que se llevan muy bien, digo, grupalmente como músicos, que tiene que haber una química, sí. Lógico, ¿no? Se les nota por ahí en el rostro, en las miradas y demás. ¿Vamos con otra, Pablito? Vamos. Venga, damas y caballeros, el acústico de todos los viernes, en este caso, los encargados de ponerle música a este encuentro, Signos. Sentado en la lluvia bajo una sombra, tu aroma deshila en mi alfombra, pensando un porqué que no encuentra un sentido, escucho tu voz que me nombra.
Eres sombra en mi mente, no te puedo olvidar. Como el agua de aquel río que siempre regresa al mar. Y la brisa que devuelve eso que quise sacar. Quisiera entender a la sombra que aparece en mi sien. Quisiera poder ver esos soles que amanecen en tu piel. Espejos de agua resuenan mi mente empañada. Mis cinco sentidos no paran de hablarme, reclaman que no estoy contigo. Oh, oh, oh. Mm-hmm. Eres sombra. Quisiera entender a la sombra que aparece en tu cielo. Quisiera poder ver esos soles que amanecen en tu piel. Pucha, yo estaba justo por ahí, me estaba cantando. Digo, voy a hacer palma, me dan ganas de hacer algo, pero digo, voy a arruinar lo bonito que estaban. Muy lindo, se nota la impronta, la frescura, llega algo positivo realmente, chicos. Bueno, nos queda un tema para cerrar. Elegirán ustedes por razón de tiempo, nada más. Ha sido un gusto conocerlos, quiero decirles. Muchas gracias. Les deseo a cada uno de ustedes, grupal e individualmente, que tengan una linda vida y ojalá que esto se pueda consolidar. Cuando ya tengan cerrado el proyecto del disco, se viene para acá y nos lo muestran y lo compartimos. Cierran ustedes, no sé si quieren alguna. Este es el momento de el agradecimiento o reproches. Muchísimos muchísimas gracias. Guitarrista. Sabía que. Yo quiero mandar saludos. Sí, cómo no. Bueno, a los nuestros familiares que nos están escuchando y amigos también. Sí, totalmente. No. Pablito, vos. No, agradecer más que nada a la radio por darnos la oportunidad y. Esperemos, como vos decís, que esto se consolide. La verdad es que le vemos ahí el operador, que es el hombre que tiene oído. El resto somos todos sordos. ¿Sí? Cuando alta el visto bueno es porque funciona, ¿ok? Gracias, chicos. Cierran ustedes. Signo, nosotros tengan buen fin de semana. Nos pasamos unos minutitos, pero entenderán las circunstancias. El lunes volvemos. Tengan buen fin de semana, si los quiere. Cierra la gente de Signos. Sueños con la magia y el...
facilidad y vuelvo a ese lugar donde tu pelo juega con el mar, donde tu saliva puede sobornarme con facilidad. Así.